Hace ya más de un año comenzamos a tramitar en el municipio la problemática que estábamos teniendo con la pintada de las estrellas, que por la pintura que era, bueno, por el tránsito mismo de los vehículos, se borraban fácilmente. Entonces planteamos otras opciones con materiales más resistentes y bueno, el municipio nos ofreció, de acuerdo a lo que dice la ordenanza, que se podían colocar carteles, con lo cual, bueno, que duraban mucho más y tampoco se entorpecía lo que era el tránsito vehicular con los cortes de las pintadas y todo. Así que, bueno, ya hace varios meses se mandó un modelo y, bueno, el municipio contrató una empresa que fue la que confeccionó los carteles y esta semana comenzaron a colocarlos en Tandil. Son aproximadamente 20, entre 25 y 30 carteles que se van a colocar donde perdió la vida cada víctima de siniestros viales. Así que, bueno, está todos los familiares que quieran solicitar la colocación de un cartel donde una víctima vial se pueden comunicar con nosotros, con la página de Facebook o con los teléfonos que también figuran ahí. Y nosotros hacemos el trámite ante el municipio, que es gratuito. Eso es una ordenanza municipal de ya hace varios años que bueno, no tiene ningún costo y bueno, se pide la autorización y se hace, se manda a confeccionar el cartel. Hernán, ya se han, digamos, todas las estrellas amarillas que había pintadas, ya se ha colocado el cartel o quedan algunas todavía, o es esto, como decías vos, a pedido de las familiares. No, las que ya habíamos pintado, ya están los carteles y se están colocando. Creo que ya restan algunas colocar porque eso lo maneja el municipio, que es personal de señalización, que lo van ubicando de acuerdo a la normativa de señalizaciones, los van colocando. Y en las rutas, que hay varias víctimas en lo que es rutas provinciales y nacionales, por ahora no se van a colocar los carteles porque hay que pedir autorización a vialidad. Pero bueno, el problema en las rutas de que se borren las estrellas no es tanto porque las estrellas están pintadas en el medio de la calzada, entonces perduran en el tiempo y así que eso no hay problema. Seguramente vamos a seguir pintando en lo que es ruta nacional y bueno, las rutas provinciales de acá del partido de Tandil, eso se va a seguir haciendo. ¿Podrías pedir lo que se pueda poner alguna cartelería por ahí? Sí, vamos a pedir la autorización. Lo que pasa es que por otros trámites que se han hecho en otras partes del país, demoran en autorizarlo, bueno, porque bueno, los carteles son distintos los que se colocan en ruta también, entonces por eso es que cada vez que bueno, se pinte una estrella en ruta, eso sí, lo vamos a pintar y bueno, por ahora el cartel no se va a colocar.